Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de innovación y emprendimiento organizado por la carrera de Ingeniería Civil Industrial, actividad directamente relacionada al perfil de egreso de nuestra carrera y en consecuencia es parte de la formación profesional. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, quien nos hablará sobre diferentes temas como la relación que existe entre la innovación y el emprendimiento, la importancia de la innovación y el emprendimiento en Chile, cómo podemos emprender, cómo financiamos nuestro emprendimiento y además sobre las tecnologías habilitantes. Pero antes de dar inicio con estos interesantes temas, invitamos a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, don Guillermo Chaffel, quien dará unas palabras de bienvenida. Don Guillermo, está muteado. Muchas gracias, Angie, por tu presentación. Quiero saludar a todos los directivos de las carreras de Ingeniería Civil Industrial de Santiago y Temuco. Pero lo más importante, quiero darle la bienvenida a las alumnas y alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, tanto de la sede de Santiago como de la sede de Temuco, que están presentes en esta conferencia tan importante sobre innovación y emprendimiento. Les quiero contar que la facultad está presente en las tres sedes con tres carreras y una de ellas, la más antigua, Ingeniería Civil Industrial, que empezó a partirse el año 2010 en esta universidad y por lo tanto ya llevamos más de seis generaciones de titulados en Santiago y ya tenemos una en Temuco. Por lo tanto, hemos crecido mucho en nuestra facultad desde aquella época del 2010. Les quiero contar que la facultad ha tenido grande desarrollo en los últimos años. Hemos crecido tanto en nuestros proyectos de investigación y vinculación con el medio y también en nuestro número de alumnos y alumnas en estas tres carreras que tenemos, pero especialmente Ingeniería Civil Industrial, que es la más numerosa de la facultad. Les quiero contar que la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma alcanzó un hito muy importante al comienzo de este año, ya que fuimos acreditados internacionalmente como Ingeniería Civil Industrial. Eso significa que somos reconocidos tanto la carrera como sus titulados para poder desenvolverse en cualquier lugar del mundo en que este acuerdo, que se llama Acuerdo de Washington, nos ha acreditado. Este Acuerdo de Washington exige una serie de atributos para acreditarnos como que en lo que corresponda a que formamos adecuadamente a nuestros futuros ingenieros y futuras ingenieras. Así que eso nos tiene muy contentos y además eso les da a usted una garantía que están formándose en una carrera reconocida no solamente nacionalmente, sino que también internacionalmente. También les quiero contar que la carrera de Ingeniería Civil Industrial está reconocida en su aspecto profesional por el Colegio de Ingenieros de Chile, Asociación Gremial. Eso significa que el Colegio de Ingenieros ha analizado nuestra carrera y le hemos demostrado que nuestro titulado, ¿no es cierto?, tiene los criterios profesionales que exige el Colegio de Ingenieros para todos los ingenieros civiles de cualquier especialidad, y en este caso en particular de Ingeniería Civil Industrial. ¿Qué significa esto? Que los titulados, si así lo desean, pueden asociarse al Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto?, como miembros de él, si así lo desean, como repito, no es obligatorio, pero tienen la oportunidad de hacerlo. No cualquier carrera de Chile está reconocida por el Colegio de Ingenieros de Chile. Así que esos son dos avales para que ustedes se sientan seguros de que van a tener una formación adecuada y además que van a ser reconocidos en Chile y en otros países. Bueno, no quiero alargarme más en mi saludo a ustedes, especialmente a nuestras alumnas y alumnos de primer año,
y que lo que me resta desearles es que tengan una buena apreciación de esta conferencia que nos va a dar nuestro invitado, don Sebastián Hunter, y que también tengan éxito este semestre y, por supuesto, los futuros semestres en sus estudios de ingeniería. Así que buenos días a todos y muchas gracias. Adelante, Angie. Damos las gracias a don Guillermo por sus palabras y ahora invitamos a nuestro director de carrera de la sede de Temuco, don Manuel Castillo, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Angie. Un saludo cordial a todos. Para nosotros es un gran placer poder tener hoy día a disposición de usted este importante webinar que está relacionado con lo que es la innovación, lo que es el emprendimiento. Inicialmente estaba orientado a estudiantes de primer año, ¿ya? Pero debido a que fue requerido por otras unidades, lo pudimos ampliar a distintas carreras, a distintas sedes y también a profesionales. Tenemos hoy día psicólogos, tenemos hoy día jefes de área, tenemos hoy día gerentes que también están interesados en esta temática de innovación. Bueno, esto se encuentra enmarcado dentro de un ciclo de charlas que está generando la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Hoy día nos tocó a la sede de Temuco organizarla, pero pronto vamos a tener el próximo mes otra charla que va a estar organizada por nuestros amigos de Santiago, por la carrera de Ingeniería Civil Industrial que dirige Carlos Mandakovich. ¿Ya? Vamos a tener en logística, en operaciones, en industria 4.0, en fabricación digital, para que ustedes sepan lo que ya viene en camino. Con eso me despido y los dejo cordialmente invitados. Que estén muy bien. Agradecemos las palabras de nuestro director. Y ahora, don Carlos Mandakovich, director también de la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la sede de Santiago, nos va a dar unas palabras igual de bienvenida. ¿Está motivado, don Carlos? Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a la carrera o bienvenidos a la carrera de Ingeniería Civil Industrial de nuestra universidad. Nos sentimos muy complacidos de que nos hayan elegido y al mismo tiempo agradecer al equipo de gestión de la sede Temuco que nos invitó a este webinar, ya porque si bien es cierto lo encontramos tan interesante que pensamos que no es tan solo, no siendo que fueran tan egoístas ellos y que nos invitaran a todos, ¿ya? La verdad que es muy interesante, muy sobre todo también el expositor. Y lo único que les deseo es que le saquen provecho a todo este tipo de instancias que crea la carrera en las tres sedes, de forma tal de que les pueda servir en su desarrollo profesional. Bienvenidos. Y espero verlos a todos, los de Santiago y de Temuco, al final de la carrera, entregándoles su título profesional. Y esta es la primera instancia en que están todos juntos. Así que un abrazo, bienvenidos, y agradezco a Angie, a Manuel, a Guillermo y también a la persona que administra este webinar desde la sede de Temuco. Y por supuesto a nuestro expositor. Muchas gracias y bienvenidos. Chao. Angie. Muchas gracias, Carlos, por sus palabras. Finalmente vamos a dar inicio a este webinar. Recordarle que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer mediante el chat. Y ahora vamos a presentar a nuestro expositor, Sebastián Hunter. Él es emprendedor de familia. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de la Frontera. Realizó un máster también en Science and Engineering en Beihan University. Además, tiene diplomado en gestión de innovación en la Universidad de Chile, un diplomado en desarrollo económico local en la Universidad de Santiago y además es encargado del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional.
Actualmente, Sebastián igual es docente de la Universidad Autónoma de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y le damos la bienvenida para que comience a contarnos sobre todos estos temas súper interesantes que va a servir también para todos nuestros estudiantes. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Angie. Bueno, voy a presentar la presentación. No me carga. Ya, voy a tener que compartir pantalla de un minuto. Están viendo mi pantalla, supongo, porque no me cargaba, digamos, la presentación dentro de lo que es la plataforma Teams, pero lo vamos a presentar desde acá. Se ve la pantalla. Gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos los presentes y agradecer el tiempo que se están tomando. Yo creo que todos, de alguna u otra manera, tienen ese bichito de saber más o menos qué es la innovación y cómo lo podemos relacionar con el emprendimiento. Bueno, espero tratar de ayudarlo y ponerlo en contexto de la importancia que esto tiene para mí. Yo considero que la innovación y el emprendimiento nos puede ayudar a nosotros como región de la Araucanía a salir adelante y salir de una de las regiones más pobres del país, ¿ya? Además de otros temas que vamos a tocar, como lo son, cómo podemos emprender, algunos tips y algunas metodologías, como posteriormente, dónde aplico, digamos, algunos fondos para conseguir el financiamiento y posteriormente, ver también y relacionarlo la importancia de las tecnologías habilitantes o tecnologías digitales que se están utilizando actualmente. ¿Ya? Bueno, ahí está un poco mi currículum. Angie me resumió bastante bien. Lo único que quiero complementar, todas las personas que me conocen de algún grado, yo soy un fan de lo que es la innovación y el emprendimiento. Como lo mencioné, estoy seguro que esa es la manera de que nosotros podemos seguir adelante como región y además tengo mucho conocimiento sobre cómo entender los patrones del consumidor. Y bueno, he trabajado últimamente con un foco fuerte en lo que es fomento productivo, ayudando a todas las pequeñas y medianas empresas que han tenido muchos problemas con el tema de la pandemia, que nos ha quejado a todos de distintos puntos de vista. Lo he ayudado con distintos instrumentos de fomento productivo. Bueno, vamos para partir con esto y ponerlo en contexto. Tenemos que definir qué es la innovación, ¿ya? Y existe un problema puntual con esto. El problema es que no existe una definición única porque depende del punto de vista de la persona que menciona qué es lo que es la innovación, ¿ya? Pero para ponerlo como en un sentido amplio de la palabra, podemos decir que es hacer nuevas cosas, ¿ya? O hacer de manera nueva las cosas. Bueno, ahora, para mencionar, si vamos a hablar de innovación, tenemos que partir con la primera persona que mencionó este término, que fue Joseph Schumpeter. Bueno, él fue un economista austriaco que puso, digamos, en la palestra este término. ¿Y qué es lo que él mencionó? Que la innovación consiste no solo en nuevos procesos y productos, sino que también en nuevas formas de organización, nuevos mercados y nuevas fuentes de materia prima. ¿Ya? Ahora bien, vamos a una, digamos, una definición más actual. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define o mejorado producto o servicio de un proceso, de un método de comercialización y de un nuevo método organizativo o lo que le llamamos actualmente modelos de negocio en las prácticas internas de la empresa. Bueno, también menciona que no solamente se menciona en empresas, también está la organización en el lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de algún país. Ahora, esta es una definición propia que yo tomé de lo que para mí considero innovación porque para mí es mucho más amplio no solamente ligarlo a la empresa, ¿ya? Pero es importante linkearlo porque la innovación se materializa en los emprendimientos. Entonces, la innovación es la diferenciación en una actividad o elemento que agrega valor. Eso es lo importante. Y que las personas, empleados, clientes o usuarios, lo valoran, lo adoptan y consideran que es necesario. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la relación entre innovación y emprendimiento? Bueno, a mí me gusta mucho esta imagen que yo la tomé dentro del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que lo mencioné en el año 2017, y dentro del cual tiene tres pilares, tiene la ciencia, la tecnología y la innovación. Y este puente permite a la sociedad en la que estamos viviendo avanzar hacia el desarrollo. Es una imagen súper bonita y tiene mucha razón. Sin embargo, para mi juicio, queda algo pendiente y acá falta el emprendimiento. Se los menciono por qué. Primero, la innovación a través de la investigación te genera conocimiento. Después, este conocimiento se ve aplicado a través y materializado en tecnología. Sin embargo, las tecnologías por sí solas no agregan valor.
Ponemos un ejemplo, tenemos la inteligencia artificial, tenemos una aplicación, si las aplicaciones o la misma inteligencia artificial no tiene un fin, no va a agregar valor. ¿Y cuándo es llamado innovación? Cuando agrega valor para las personas. Pero ahora bien, si decimos que agrega valor para las personas, ¿dónde se pueden materializar estas cosas? Bueno, pues en el emprendimiento. El emprendimiento es donde se materializa todo lo anterior que estuvimos hablando y el cual puede llegar a tener un trato directo con las personas para que nosotros como sociedad podamos avanzar hacia el desarrollo. Una revista científica. Tid y Besant en el año 2013 mencionaron que todo el crecimiento económico que ha ocurrido desde el siglo XVIII es atribuible a la innovación. También la Oficina de Ciencia e Innovación del Reino Unido menciona que la innovación exitosa requiere de suficientes fondos de I+D y de una estrategia de ejecución bien elaborada. Eso tiene relación con la misma imagen que estaba mencionando anteriormente. Tenemos conocimiento y tecnología que se desarrollan a través del I y el más D, investigación y desarrollo, pero esto si no lo aplicamos queda en nada. Entonces, por eso es importante considerar la innovación exitosa cuando agrega valor. Y por último, las empresas que participan, que ganan participación de mercado e incrementan sus ganancias, son aquellas que son más innovadoras. Por ponerlo en términos simples, pongamos que tenemos, como mencionaba la definición de la OCDE, innovación de proceso. Si yo aumento mi innovación en mi empresa, mi eficiencia y por ende voy a aumentar mi productividad y rentabilidad en la empresa. Entonces, eso es algo importante. Ahora, ¿en qué se puede materializar eso? En que yo, al tener una mayor productividad o al ser más eficiente, voy a tener una mayor rentabilidad. Además, si genero innovaciones de producto, puedo ofrecerle nuevos productos a las personas y en eso puedo llegar a tener una ventaja competitiva para ganarle terreno a mis competidores. Y ahí estamos citando algo que mencionó Michael Porter, que es uno de los de los escritorios de Harvard, en este caso más conocido. ¿Por qué? Porque él mencionó la primera estrategia de definición de ventaja competitiva, que definía dos, líder en diferenciación o líder en bajos de costo. Entonces, para generar, al utilizar la innovación, uno puede mantenerse competitivo durante mucho tiempo. Pero eso tiene que ser constante, obviamente. Ahora bien, para ponerlo en contexto de que tenemos un aumento en la innovación, genera un aumento en la productividad, y si tenemos un aumento en la productividad de la empresa, que tenemos un bruto, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Ahora bien, les pongo un ejemplo para ponernos de nivel país de la importancia que tiene la innovación y el mismo emprendimiento. Este es el gasto de I+D que tienen los miembros de la OCDE. En este caso acá tenemos a Chilito. Chilito está en rojo, que gasta el 0.35% de su Producto Interno Bruto, ¿ya? Es bastante poco. Si lo comparamos con el promedio de la OCDE, tenemos que ellos gastan 2.4 de su PIB. Y por último tenemos a Corea, que gasta casi 4.5. O sea, Corea casi nos gasta 15 veces más el porcentaje de su porcentaje de Producto Interno Bruto que nosotros. Ya hay un cambio. Ahora bien, no todo es tan malo desde esa perspectiva. A pesar de que el país está gastando poco en I+D, el gráfico 2 menciona que existe un número de publicaciones por investigador en universidades. O sea, acá tenemos investigadores de universidad cada 1000 empleados. Nosotros ni siquiera alcanzamos a tener un doctor o, digamos, un investigador en universidad cada 1000 empleados. Tres papers o tres publicaciones. Entonces, digamos que la materia que se ha financiado, digamos, a través de Beca Chile, CONICYT, son profesionales buenos, que hacen bien la pega. Y además acá tenemos que en promedio de las citaciones estamos bajo de la OCDE, pero para el nivel de profesionales que tenemos, que es bajo en áreas de investigación, es bueno. Sin embargo, acá caemos algo triste, que el tema es que los investigadores cada 1000 personas trabajando, tenemos casi un trabajador cada 1000 personas trabajando en promedio. La OCDE tiene 8 y Corea tiene casi 15. Entonces, ya hay una diferencia considerable. Y este es el gráfico más triste y a mí lo que más me impacta, que es el tema que existe un porcentaje de personas que desempeñan actividades de I+D y que trabajan en empresas, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos asociar de que si tenemos un 27.5%, significa que una de cada 4 empresas en Chile en promedio realizan actividades de I+D. ¿Por qué? Porque tienen personas trabajando para ello. Una de cada 4. La OCDE tiene 2 de cada 4 y Corea tiene 3 de cada 4. Ya, hay una diferencia considerable. Bueno, entonces, ¿dónde está la importancia de todo esto? Tenemos que ver en algo que nos ayude, digamos, como sociedad o que nos ponga un parámetro. Bueno, tenemos el Producto Interno Bruto. Estos datos los saqué del Banco Mundial y en el gráfico, esto está relacionado a los años 70. Tienen que pensar de que Corea, dentro de los años 50, terminó una guerra con Corea del Norte, ¿ya? Corea del Sur.
Y en este caso, ellos ya venían de una guerra bastante devastados, tenían, digamos, su economía en el suelo. A pesar de eso, nosotros estábamos teniendo un alza considerable del cobre y siempre nos hemos mantenido con ello. Nosotros como Chile tenemos mucho recurso natural. Corea, la realidad es que no tiene casi nada, es casi una isla dentro del cual tiene muy poco recurso natural. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Modificaron sus políticas públicas para empezar a generar un gasto considerable en investigación de desarrollo, ¿ya? Para generar innovación a futuro. ¿Qué se materializa hoy en día? Bueno, Corea tiene aproximadamente actualmente 1.8 mil billones de, digamos, como de Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos 200 mil millones. O sea, Corea casi nos está sextuplicando el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que hicieron diferente? Generar gasto de I+D y potenciar la innovación dentro del país. Entonces, ahora volvamos al contexto del emprendimiento. ¿Cómo podemos emprender nosotros como personas naturales? Bueno, yo creo acá existen dos métodos y este yo creo que es el método que nos ha tocado a todas las personas. ¿A quién no le ha pasado que dice, oye, yo tengo una tremenda idea, la voy a implementar? O sea, va a ser un éxito. Eso es lo típico que pasa. O sea, la idea se crea por tipo eureka. O sea, oh, me apareció. Entonces, ahí es donde uno dice, yo creo que tengo una idea de negocio que puede ser efectiva. ¿Y qué es lo que hace el promedio de la gente? Para ponerlo en contexto, yo tengo muchos amigos que lo han apoyado con distintas postulaciones en Cercotec porque ellos tienen restaurantes, bueno, restaurantes hacen comida como pizzería, su cafetería, están vendiendo sushi, de todo tipo, ¿ya? Pero no han salido más o menos de lo común. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Generaron, dijeron, oye, yo me quiero poner con una cafetería porque me gusta hacer café, o me voy a poner a hacer una hamburguesería porque me gusta hacer hamburguesa, y creen que tienen la idea de negocio. Llegan, ¿qué es lo que hacen? Gastan sus pocos ahorros, generan un plan de negocio y ya tienen su hamburguesa lista para venderla. Y luego las tiran al mercado. O sea, están forzando un mercado que actualmente está muy competitivo, que es simplemente llegar e introducirse a Uber Eats, las aplicaciones para pedir comida o pedidos ya, y tienes una cantidad de por lo menos a 15 o 20 kilómetros de la redonda de unos 80 restaurantes de distinto tipo. Entonces, la verdad es que el mercado está colapsado, pero nosotros seguimos realizando más de lo mismo. Entonces, ¿dónde está el método innovador en esto? Bueno, acá está el método innovador, que es simplemente identificar un problema real de las personas. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que investigar a fondo, meternos en internet, buscar todas las referencias que podamos tener del problema para medir y, digamos, dimensionar si esto es un problema real de las personas, ¿ya? Y posteriormente, también buscar cuáles son las soluciones que actualmente hay en el mercado para comparar cómo está la competencia. Si esto es un nicho, digamos, muy atractivo o está muy bien cuidado por las empresas que trabajan, ¿ya? Posteriormente, cuando tú ya identificas este problema, hay que ir a validar con las personas. Vamos a hablar con las personas, vamos a hablar con los que son afectados por este problema. Y esa es la manera de que nosotros podemos validar con las personas afectadas, que ese es el objetivo. Que nosotros podamos que ellos nos digan, nos den su feedback y nos digan, oye, la verdad para mí esto es un problema porque yo tengo muy poco tiempo o tengo problemas en tal y tales cosas. ¿Ya? Y bueno, posteriormente desarrollar la idea. Acá, ¿qué es lo que se busca? Simplemente generar prototipos baratos. La idea es generar prototipos bien baratos para después no tener que gastar, como en este caso a mí me pasó cuando yo generé mi primer emprendimiento con un amigo, nos pusimos con una cafetería, no fue el mejor sector, digamos, el lugar, nos dimos cuenta ahí que si bien que tenga mucha afluencia al público es importante, pero no lo es todo, perdimos nuestras lucas y la verdad simplemente porque nos pusimos a gastar y no hicimos un estudio suficiente de dónde teníamos que poner el negocio y no agregamos un valor diferenciador, simplemente generamos café, ya, que no tiene mucha diferencia. Entonces, primero los invito a prototipar barato, identificar si esto es de verdad y dando su solución antes de gastar plata y meterse, digamos, en el desarrollo de un producto que la verdad es bastante costoso. Ya, todo lo que dije suena súper fácil. ¿Dónde está la dificultad? Esta es una quote de Albert Einstein que la tomé y la verdad es muy buena porque él dice que si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la apropiada pregunta a preguntar. Y una vez que yo conozca la propiedad pregunta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. ¿Ya? A eso es lo que estaba hablando. La dificultad está en identificar un problema real de las personas. ¿Ya? Y acá lo voy a ejemplificar. ¿Quién puede considerar de que alguien que te haga el pedido al supermercado una idea innovadora? ¿Ya? Pocas personas. O sea, que alguien te haga el pedido al super no, suena trivial, pero la verdad, estos chicos de Corner Shop le dieron al palo al gato. Les pongo un ejemplo. Yo estuve 2 años viviendo, bueno, trabajando en Santiago, dentro de los cuales vivía en Santiago Centro y tenía que irme a Las Condes. Ya, para llegar a la zona de Las Condes donde estaba trabajando, tenía que tomar un metro y además tomar una micro. Solamente en la ida gastaba 1 hora y media. Eso significa que gastaba 3 horas de mi vida
digamos, del día a día, solamente en locomoción colectiva. Ya. Entonces, ¿dónde está mi problema ahí? Cornershop después del año, esto lo lanzaron como el año, partieron en el 2015, pero ya lanzaron en el año 2016 y la aplicación estaba funcionando. Entonces, ¿qué es lo que te están ofreciendo ellos? Que en 90 minutos ellos te tenían pedido al supermercado, en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Cuando terminaba la pega, me pedía las cosas al supermercado a través de esta aplicación, me cobraban un poquito más, sí, pero me llegaba el pedido al supermercado casi, más o menos, al tiempo que yo estaba en la casa. Entonces, eso era una solución que uno dice, oye, no es un problema tremendo, pero la verdad es que soluciona una realidad de mucha gente en una ciudad específica o grande como fue en Santiago. Entonces, por eso esto ha sido un emprendimiento exitoso. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente con Cornershop? El año 2019, Walmart intentó comprarla a aproximadamente 250 millones de dólares, la empresa, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Al final se cayó por un tema con unos problemas medio legales en México, pero Uber decidió comprarla el año 2020 por 450 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que la exponencialidad y el foco, ¿dónde está lo importante de los emprendimientos? En encontrar un problema real de las personas. Validar con ellos, que ellos te contrarresten, identificar si esto de verdad es una, digamos, ustedes están entregando una solución que se acorda a sus necesidades. Entonces, esto fue un proceso, según también las charlas que he visto, mucho de lo que es Cornershop, ellos mencionan que ellos iteraron demasiado, o sea, buscaron mucho, sacaron mucho feedback de los clientes para identificar, uno, si esto era un problema real, y dos, iteraron mucho sobre su solución, ¿ya? Entonces, acá les doy como un dato, ¿cómo podemos identificar o en este caso identificar un problema? Bueno, existen las metodologías o procesos de innovación como ese, en este caso hay muchas, pero a mí me gusta utilizar Design Thinking o Design Sprint. ¿En qué se enfoca en esto? En que tú tienes que basarte en la experiencia del usuario. Tienes que enfocarte en comprender, observar a la persona que tiene el problema, comprender el problema, observarlo cómo lo está viviendo y posteriormente definir si esto es un problema o no, ¿ya? Que eso suena simple, pero la verdad es una inversión de tiempo en el cual tú tienes que definir un problema, hay ciertos actores que están interactuando en este problema y tú tienes que ir a conversar con ellos para ver si esto de verdad le afecta mucho y además si están dispuestos a pagar por ello, ¿ya? Entonces, ahí está la dificultad de este proceso, porque el resto de idear, prototipar, bueno, generar soluciones, nosotros podemos generar 1000 soluciones de un problema, pero el tema es que el problema está en definir el problema que se mencionó anteriormente. Bueno, acá les doy unos tips de metodologías que se aplican actualmente para el desarrollo de emprendimiento. ¿Qué es lo que hacen? Primero, enfocarse en el problema. Acá tienen Design Thinking o acá también les puse el libro que se llama Design Sprint, que es mucho más rápido que el Design Thinking y se basa en 5 etapas que tú empatizas, defines el problema, ideas, prototipas y te pones a evaluar. Pero esto queda solamente en una etapa de identificación de problemas del consumidor, ¿ya? Tú cuando ya identificas o pasas por la idea de empatizar con la persona, defines el problema, te pones a idear cuál es la solución y después llega algún prototipo barato. La idea no es gastar mucho. Y aquí donde entras dentro de la metodología o el método Lean Startup, que tú te pones a crear este prototipo, lo mides para tener una experiencia con los usuarios y después aprendes de qué cosa hay que mejorar de este prototipo. ¿Para qué? Para que no le pase lo que a Sebastián, de que se pone a gastar plata en cafetería sin entender que habían otras necesidades de las personas, ¿ya? Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que identificar. Construyen, miden y aprenden el feedback que las personas. Y después de eso, modifican lo mismo que crean. Es simplemente eso. Es un proceso iterativo que se puede realizar a muy bajo costo. Y por último, puse como un bonus track en este caso, es la metodología Agile, que en este caso, tú cuando tienes tu solución y tienes tu MVP ya funcionando, y acá aparece como resultado final, esta metodología pasa de que a 2 semanas tú con tu equipo de trabajo se ponen metas de cuáles cosas van a ir mejorando, ¿ya? Entonces, es como te sirve para evaluación de proyecto o le obliga en este caso al equipo de trabajo a generar avances, generar mejoras, aunque sean pequeñas, mejorar algún avance de aquí a un determinado tiempo. Y después tienen que iterar nuevamente qué es lo que podemos hacer mejor. Entonces, es muy bueno para el tema de planificación. ¿Ya? Ahí, bueno, hay algunos, digamos, como tips de cómo se realiza esta metodología Agile que no quiero abarcar en ello. Bueno, ahora todo suena muy bonito. Ya tenemos una metodología como emprender. Pero ahora, algo importante. ¿Cómo agregamos valor dentro de nuestro emprendimiento? Porque acá podemos tener emprendimientos de todo tipo. ¿Ya? Entonces, algo importante es que yo difiero en 2 cosas. La agregación de valor en esta se tiene que definir primero en el cliente. ¿Por qué en el cliente? Porque el cliente es la persona que te va a pagar por ello. Acá tenemos el típico modelo de lienzo canvas. Y acá tenemos todas las áreas de la empresa, pero ¿dónde tenemos que enfocarnos? En el corazón de nuestro emprendimiento. ¿Y cuál es el corazón? Nuestra propuesta de valor. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a los clientes? ¿Ya?
En este caso acá te aparece la propuesta de valor y en este caso tiene que pasar con cómo te relacionas con el cliente y cómo llegas, a través de qué canales llegas al cliente. Por eso están pegados uno al otro. Y luego llegamos al segmento de clientes que nosotros le estamos entregando esta solución. La importancia de esta propuesta de valor va en que el cliente va a estar dispuesto a pagar por ella. Les pongo un ejemplo. Tenemos Corner Shop. Corner Shop tiene una plataforma móvil que en este caso interactúa con gente que te puede hacer pedido de supermercado, dándole trabajo a esa gente, y además interactúa con la gente que quiere su pedido de supermercado. ¿Es una propuesta de valor la aplicación, digamos, el desarrollo de software que hicieron? No una propuesta de valor. Hoy en día cualquier persona te puede llegar y copiar la idea en... Va a una consultora, le paga menos de $1,000,000 y te desarrollan esta misma aplicación para Android y para iOS. ¿Dónde está la complejidad? En que Corner Shop te está diciendo de que te va a llegar el pedido al supermercado en 60 minutos. Esa es la propuesta de valor, porque yo no estoy pagando como consumidor por la aplicación, si bien se agradece, lo encuentro que es como un bien, está súper, pero la verdad, a mí lo que me interesa, yo estoy pagando y utilizando esta aplicación para que me llegue el súper en 60 minutos. Y ahí está la propuesta de valor que está ofreciendo Correcto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver por un lado. Pero además, bueno, y acá está lo que se hace como el fit, que es lo que dicen. Acá cuando una persona o un emprendimiento tiene fit de mercado, es porque va a tener un emprendimiento que por lo menos te va a generar las primeras ventas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu propuesta de valor resuelve alguno de los problemas de dolores que puede tener el consumidor. En este caso, si me pongo yo como ejemplo en el tema de Corner Shop, si yo me estoy gastando 3 horas de mi tiempo solamente en locomoción colectiva en Santiago y ellos me dicen que me van a entregar supermercado en 90 minutos, para mí un dolor es el tiempo. Entonces ellos me están solucionando el tiempo, independiente de que pague un poquito más por hacer supermercado, ¿ya? Pero ahí depende del perfil del consumidor, pongámosle algunos gente profesional que tiene poco tiempo, que es una característica, y ya estamos identificando este problema de tiempo. ¿Y lo solucionamos con qué? Con que me va a llegar al super en 60 minutos. Y ahí tenemos el fit, ¿ya? Y por eso pues la gente paga por ello. Pero hay otra manera de agregar valor también dentro de la empresa. Como teníamos acá en el modelo Canvas, existen diversas áreas dentro de la empresa porque tenemos actividades claves y recursos claves. Y yo necesito también mis alianzas estratégicas o mis proveedores. Yo necesito esas tres cosas para, digamos, juntarlas y desarrollar mi propuesta de valor. Porque si no tengo recursos clave, no tengo actividades clave y no tengo proveedores, no tengo cómo desarrollar esta propuesta de valor. Porque en esta área de la izquierda, que es la que no ve el consumidor, es donde está el desarrollo de Corner Shop, de la misma plataforma, ¿ya? Y eso también genera valor dentro de la empresa. Ahora, una nueva manera de poder ver las cosas es identificando y conociendo las nuevas tecnologías habilitantes. Yo por eso invito a todos los profesionales que están acá escuchando la charla, interiorícense un poco dentro de lo que son las tecnologías habilitantes y cómo utilizarlas. Lo principal es el cómo. ¿Por qué? Porque después tú puedes idear la solución. Ahora bien, si vamos a hablar de aquello, tenemos que hablar de la cuarta revolución industrial, que está relacionado a lo que es la transformación digital de los sectores productivos. Eso es lo que está forzando, que ahora la gente que tiene sus negocios tradicionales, incluso mucho más ahora con el tema del COVID, ¿ya? La gente tiene que estar realizando la transformación digital o adaptándose a los medios. ¿Por qué? Porque te están obligando a vender desde la casa y tenemos que subsistir de alguna manera. Pero ahora bien, ¿qué es lo que considera la cuarta revolución industrial? Más que transferencia tecnológica, se hace a través de la incorporación de tecnologías digitales, generar análisis y procesamiento de datos. Que eso es algo importante que voy a hablar un poco más adelante. Y cuando aplicamos o incorporamos estas tecnologías, estos nos habilitan a generar cambios dentro de los procesos de nuestro negocio, como generar mayor flexibilidad, una mayor eficiencia y genera una alta integración entre los procesos de mi propia empresa. Ahora bien, acá tenemos un gráfico que la verdad es el hiperciclo de tecnología emergente que, de una consultora de Gartner, que en este caso este es el ciclo de vida de la tecnología, que parte de su lanzamiento hasta llegar a su productividad plena. Y acá podemos ver de que tenemos las plataformas de IoT, que a pesar de que actualmente se están utilizando mucho, dicen que van a llegar a su, digamos, a su productividad plena de entre 5 y 10 años más, ¿ya? También tenemos blockchain, que pasa lo mismo, inteligencia artificial y otros. Pero en este caso, a pesar de todas las tecnologías, ahí hay muchas que son tecnologías muy nuevas que le falta mucho para que nosotros podamos entenderlas. Actualmente, las tecnologías más disruptivas y de mayor impacto en la actualidad son estas, que las mencioné en su dibujito. Tenemos la inteligencia artificial, el deep learning, los chatbots, los asistentes virtuales, digamos, el conocimiento por imagen, el análisis de texto, reconocimiento de voz, que muchas empresas nos están robando los datos a través de lo que estamos conversando. Hay muchos experimentos relacionados a eso. Hay muchos experimentos de que actualmente emprendedores o gente que se, digamos, nos juntamos un grupo de amigos, nos ponemos a conversar y si nos ponemos a hablar de papillas de bebé,
Después, al cabo de 10, 15 minutos, si utilizamos el celular, nos metemos en alguna de nuestras aplicaciones de redes sociales, nos van a aparecer propaganda y publicidad de papillas para bebé. Entonces, eso es una realidad que nosotros apretar sí, sí dentro del celular le estamos dando mucho acceso a las empresas. ¿Ya? Las redes de IoT, para explicarlo a grandes rasgos, las redes de IoT, lo voy a explicar después. Bueno, tenemos blockchain y otras, ¿ya? Pero acá está más o menos como las tecnologías más importantes. Entonces, ¿qué tienen en común todas las tecnologías habilitantes? Que están relacionadas a un tema de datos. Necesitan datos para funcionar. Entonces, ahí está la importancia de que actualmente los emprendimientos tienen que dirigirse a realizar una recopilación y estudio de datos. Los datos por sí solos no sirven de nada. Lo que uno tiene que hacer es transformarlo en información necesaria para poder funcionar tu emprendimiento y generar mejora. Como lo mencioné anteriormente, el Internet de las cosas, en este caso, son dispositivos o objetos físicos que tienen sensores y estos sensores te entregan datos para enviarlos a un gateway o una red Wi-Fi y posteriormente, bueno, conectarse a Internet y enviártelo a un dispositivo móvil. ¿Ya? Yo estuve trabajando un tiempo en Talca en un proyecto de vitivinícola dentro del cual compramos muchos sensores chinos. ¿Para qué? Para llegar y generar mediciones como lo era. Un sensor te mide la temperatura, el otro la humedad, el otro la calidad de agua y así. Entonces, hay muchos sensores que te permiten generar esta Internet de las cosas. Conectar, generar muchas mediciones. ¿Para qué? Para capturar datos y tomar mejor decisiones para el negocio. Entonces, ahí está la importancia, digamos, de esta red de IoT que actualmente se están ocupando mucho. También tenemos información, en este caso, generar análisis en las redes sociales para los emprendedores es vital. Actualmente uno puede llegar, conectarse al API de Facebook o Instagram por un tiempo determinado y puede llegar y sacar análisis de sentimiento de qué es lo que están pensando los consumidores de nuestro emprendimiento. Y en eso podemos generar análisis y tomar mejores decisiones. Y lo mismo, bueno, los reportes de mercado en tiempo real, que son los benchmarks, se pueden obtener fácilmente o pueden contactar directamente a una consultora para que le haga el trabajo. Pero estamos hablando siempre del análisis de datos. Y bueno, ¿para qué queremos estos datos? Simplemente para mejorar la toma de decisión, simplificar las decisiones, las recomendaciones y con el objetivo de mejorar la tasa de afinidad del negocio. O sea, fidelizar más a la gente que está pagando por mi emprendimiento. Que ese es el objetivo. ¿Ya? Ojo, también esto es importante dentro de los datos. Hay que diseñar una experiencia del usuario. Actualmente, como se mencionó, hay muchos asistentes virtuales que están trabajando para distintas empresas, pero hay algunos asistentes virtuales que no están haciendo también la pega. Acá hay un caso de un Twitter que Sole and Smile le dice a LATAM Airlines. Soy celíaca y estoy embarazada. Y el asistente virtual de LATAM le dice, hola celíaca. Bueno, es un chascarro, pero pasa. Y eso genera una experiencia pobre con el usuario. Entonces, ahí está la importancia de generar, digamos, si vamos a aplicar estas tecnologías, apliquémosla bien. Pero bien, conocer para qué funciona. Bueno, acá les tengo un caso que de verdad me gusta bastante, que se llama SenseTime. Es una empresa que desarrolla tecnologías de inteligencia artificial como el reconocimiento de imagen o también análisis de texto, entre otras. Digamos, entonces, generan soluciones a través de lo que son la inteligencia artificial. Bueno, para hacerles como un resumen, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son programas que juntan una serie de algoritmos que te permite tomar decisiones como un humano. Eso es como a grandes rasgos. ¿Y qué es lo que está haciendo en este caso esta imagen? Esta compañía es del año 2014, se fundó y empezó a funcionar con este tema de la de inteligencia artificial solamente por un tema de seguridad y que lo trabaja el gobierno chino. Ojo, eso es muy poderoso. Podemos decir que todas las cámaras del gobierno chino están trabajando con esta compañía. Entonces, digamos que tiene mucha fuerza. Y por eso también vale lo que vale. Actualmente, esta empresa está evaluada en 4.000 millones de dólares. 4.500 millones de dólares, o sea, una barbaridad. Y bueno, acá podemos ver de que este modelo te está haciendo algo tan simple como identificar con un cuadro azul que eso es un auto, con un cuadro amarillo que hay una persona caminando y con un cuadro rojo que tenemos una moto circulando. Entonces te genera análisis. Actualmente han desarrollado un mayor avance con el tema de identificación de reconocimiento facial. ¿Y qué es lo que pasa? Las cámaras que están conectadas al metro, por decirle, al metro de Beijing o alguna ciudad en China, pueden identificarte como están conectadas con el gobierno y están directamente relacionados a temas de seguridad con la policía. Y en este caso, ellos pueden tomar patrones de una persona que es buscada y como tienen tantas cámaras conectadas a la ciudad, pueden identificar y saber dónde está una persona que fue un ladrón o una persona que fue un homicida. ¿Ya? O sea, llega a dar miedo porque miren al nivel que están llegando. Pero la realidad es que para temas, digamos, de seguridad, puede funcionar muy bien. Entonces, tiene mucha aplicabilidad. ¿Ya? Eso suena súper bien, pero ahora vámonos a un caso más cercano y acá tenemos DNotCo. DNotCo es una empresa chilena que utiliza una plataforma de inteligencia artificial que analiza estructuras moleculares para encontrar nuevas combinaciones.
Ellos ya están aplicando un modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿y qué es lo que están buscando? El problema que ellos resuelven es cambiar los productos animales por los vegetales, independiente cuál sea. Eso es lo que ellos quieren resolver. ¿Para qué? Para reducir el daño que genera la industria, digamos, de la carne en específico. Así partieron los chicos de NotCo y por eso realizaron su primer proyecto con la mayonesa y ahora tenemos la de NotBurger, que ojo que sabe bastante bien, lo invito a probarla. Entonces está relacionado como a esa área. Si bien ahora tenemos un ejemplo, acá les tengo otro ejemplo de inteligencia artificial que es bastante bueno, que yo conocí a Gonzalo Sanzana. Gonzalo Sanzana lo conocí en el año 2018 en China y él tenía un proyecto de inteligencia artificial que se llama Aira. Bueno, ¿qué hace Aira? Aira es un software que utiliza un modelo de inteligencia artificial para ayudarle, en este caso, el área de recursos humanos, a seleccionar personal. ¿Ya? A mí me contaba una anécdota, Gonzalo, que digamos, en los primeros inicios, cuando lanzó Aira, ellos generaron como una noticia que se llamaba el modelo, digamos, el algoritmo de inteligencia artificial que va a quitarle la pega a los psicólogos, ¿ya? O por lo menos a los headhunters. ¿Y qué es lo que pasa? La solución de ellos puede analizar 1000 currículums en 10 minutos y entregarte al menos 10 candidatos con los criterios que te pidió la empresa. O sea, análisis de 1000 CVs en 10 minutos. Algo que ningún headhunter o personal de recursos humanos podría hacer, ¿ya? Entonces, ahí le generó una muy mala propaganda, le pasó una muy mala pasada, una campaña, digamos, los psicólogos de no a esta aplicación o no ocupen este software. Y bueno, pero la realidad es que actualmente la están rompiendo. Para algunas personas que conocen lo que es el software SAP, que es una empresa alemana que te genera mejoras de gestión dentro de toda la empresa, en distintas áreas, tanto en áreas de contabilidad como áreas de recursos humanos, adquirió una parte de esta empresa para aplicarla como una solución. Entonces, estamos hablando de que esto es un emprendimiento chileno. La inteligencia artificial, como amigo Gonzalo me comentaba, la llevaba desarrollando más de 4 años, desde el año 2016 que empezó a interiorizarse. Él ni siquiera era informático, pero empezó a meterse con su grupo de amigos y lograron desarrollar este algoritmo. ¿Ya? Actualmente hay muchos desarrollos, o sea, por eso lo invito a todas las personas a interiorizarse un poco más del tema de las tecnologías. Si lo ponemos en el caso, como ejemplo, de las aplicaciones, hace 15 años nadie hablaba de cómo desarrollar una aplicación. De hecho, cuando salió el primer iPhone en el año 2007, y generaron este marketplace de Apple para desarrollar aplicaciones, nadie sabía cómo. Y de hecho, si lo llevamos al año 2010, solamente con 3 años de duración, este ecosistema Apple ya era complejo desarrollar una aplicación. Pero gente se empezó a meter como desarrolladores, empezaron a generar el conocimiento y actualmente es algo trivial para alguien que estudia área de informática. Entonces, las redes de IoT mezclan mucho trabajo con electrónicos. Entonces, por eso lo invito a cada uno de los profesionales que está presente a informarse sobre lo que son las tecnologías de la información. Perdón, las tecnologías habilitantes, porque te pueden generar, digamos, una agregación de valor considerable a tu emprendimiento y diferenciarte y generarte una ventaja, ¿ya? Para introducirte mucho más rápido al mercado. Entonces, tenemos dos formas de agregar valor. Uno, a través de identificar, obviamente, a la persona que está dispuesta a pagar por tu emprendimiento, pero al mismo tiempo no olvidemos las tecnologías habilitantes que nos pueden facilitar, optimizar y automatizar muchos procesos de tu emprendimiento. Que nosotros, alguna vez posible, como el caso de los asistentes virtuales, quizás están ahorrando 10 personas las cuales de trabajo que le están preocupadas de desarrollar la respuesta en las redes sociales. Entonces, con este asistente virtual, tú te puedes solucionar eso. Entonces, por eso les digo que hay muchas cosas que no están solucionando y optimizando tareas y hay que conocerlas y utilizarlas para reducir costos de nuestro emprendimiento. Ahora, vamos al foco. Ya hablamos muy bonito de cómo podemos desarrollar el emprendimiento, dónde se agrega valor, tenemos las tecnologías habilitantes que nos ayudan, pero ¿cómo lo financiamos? Ya, existen muchas instituciones que te entregan financiamiento, pero acá me voy a enfocar solamente en área pública, ¿ya? Tenemos 3 instituciones, que esto es como la línea de tiempo que uno tiene que correr del emprendimiento, que partimos con FOSI, después seguimos con Cercotec y Corfo, ¿ya? Voy a partir con FOSI, pero ¿qué es lo que hace FOSI? FOSI entrega oportunidad a quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social a través de su programa de autonomía de ingresos, de pilotaje y subsidio a la operación. FOSI no es para todos. FOSI es para las personas que tienen, en este caso, son parte del 40% más vulnerable de la población, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Tenemos los programas Yo Emprendo Semilla, que en este caso, además de generarte un financiamiento para tu emprendimiento, te entregan otros beneficios, como lo son capacitaciones para formarte como emprendedor, asesorías personalizadas, material, e incluso algo que es muy bueno, entregan bonos de movilización, servicios de cuidado infantil en caso de que existan actividades grupales y colaciones
para la etapa de capacitación. O sea, el gobierno, y en este caso FOSIS, te entrega una, digamos, un complemento grande para que tú puedas dedicarte a tu emprendimiento. ¿Ya? Entonces, eso es algo bueno que está desarrollando FOSIS. Pero ojo, ¿quién puede participar? Tienes que pertenecer al 40% más vulnerable del país. ¿Y cómo lo acreditamos? A través de la RSH o el Registro Social Local. ¿Ya? Si alguna persona quiere participar de esto, lo único que tiene que hacer es ingresar a FOSIS, postular, y existen otros instrumentos como lo son también el Yo Emprendo y el Yo Emprendo Semilla, ¿ya? Que si ustedes quieren emprender, tienen alguna idea de negocio, pueden participar, pero tienen que acreditar ser parte del 40% más vulnerable. Ojo, yo hablé con gente de FOSIS la semana pasada y existen las postulaciones están abiertas hasta el 9 de abril. Entonces, lo invito a las personas, o por último, si ustedes no son parte de este 40% más vulnerable, pero conocen algún vecino o alguna persona, digamos, que tiene su emprendimiento, que está iniciando, le está costando, y es una persona vulnerable, ayúdenla, guíenla para realizar esto, no se pierde nada, las postulaciones son súper rápidas, ingresar un formulario, ingresar los datos, acreditar el 40% más vulnerable y estamos. Y en esto podemos darle un impulso para que las personas puedan salir de la situación en la que está o darle una mano. Acá no cuesta nada, ¿ya? Solamente un poquito de tiempo, si quizás se van a gastar un par de horas, pero nunca está de más ayudar a la persona. Y además, FOSIS también entrega financiamiento para lo que son créditos. Te entrega hasta 2.2 millones a tasas preferenciales con ciertas instituciones bancarias. Ahora bien, la gente que puede postular a este microcrédito no tiene que ser parte del 40%, tiene que ser parte del 60%, ¿ya? Entonces, por eso, los invito también, acá tenemos otro instrumento que le puede ayudar a las personas o programas que los pueda ayudar a avanzar y en estos tiempos de pandemia un crédito a una tasa preferencial está bastante bueno, ¿ya? Entonces, por eso les invito a las personas a comunicarlo, por lo menos si saben de alguien que esté en esa situación, ayúdenlo con esto, que no cuesta nada. Y bueno, ahora vámonos a algo que no tiene barreras, digamos, socioeconómicas, que en este caso es Cercotec. Cercotec se enfoca en apoyar a la micro y pequeña empresa y a los emprendedores fortaleciendo sus capacidades de gestión, permitiendo que desarrollen una mejora de mejor manera su negocio. ¿Ya? Esto se enfoca también en, está dirigido a emprendimiento o empresas tradicionales. Estoy hablando de la tía que tiene, creo que alguno, gran mayoría tiene la tía que es peluquera, o que tiene su cafetería, sus cositas, o también tiene en su casa vende abarrotes, tiene su negocio en la esquina. Bueno, Cercotec está para estas personas que ya están generando ventas, ¿ya? Pero la idea acá de qué es lo que entrega Cercotec, que entrega apoyo en inversión, digamos, para infraestructura, pero además para capital de trabajo y gestión empresarial. Entonces, existe toda esta gama de instrumentos que actualmente Cercotec. Por temas de tiempo no lo vamos a marcar, pero lo voy a explicar a grandes rasgos. Tenemos estos 5 fondos que están en rojo, son de emergencia para personas que tienen que son empresas ya establecidas, ojo, que ya tienen su iniciación de actividades, y pueden, en este caso, solicitar subsidios que lo ayuden en distintas formas, por ser kit de sanitización o algún capital que te pueda ayudar para mantener tu capital de trabajo o financiar algún activo, entre otros. Además, tenemos también el FOGAPE, que en este caso entrega subsidios con temas de crédito, con créditos a tasas muy preferenciales para las empresas, entre otros. Pero acá, para enfocarnos al tema de emprendimiento, bueno, y también tenemos el Fortalece Crece, que es uno de los más importantes porque entrega hasta 8 millones de pesos para empresas que tienen este tipo, digamos, de negocio ya establecido. Pero para gente que no tiene su iniciación de actividades, tenemos 2 instrumentos que se están utilizando, que tenemos el Capital Semilla Emprende y el Capital Abeja Emprende, además del Capital Emprende Adulto Mayor. Pero vamos a ver en este caso el Capital Semilla Emprende. ¿Qué es lo que busca? Que si tú tienes como una idea de negocio, la puedas poner en ejecución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te mide Cercotec para acceder a esto? Te cofinancia un plan de trabajo. Tú tienes que desarrollar un plan de trabajo en el cual te puedes demorar quizá un par de días en desarrollarlo. Y en este caso, después lo tienes que implementar para que Corfo te entregue el subsidio para que tú lo implementes porque le gustó tu plan de trabajo. Ojo que el plan de trabajo debe incluir acciones de gestión empresarial. A esto me refiero con, tienes que capacitar a tu equipo de trabajo, puedes solicitar asistencia técnica, contratar algún contador, alguien especializado en áreas de finanzas, generar muchas acciones de marketing, paguen publicidad, paguen, digamos, publicidad a través de las redes sociales en específico. Y ojo que uno de los puntos importantes que tienen que considerar en este plan de trabajo es que tienes que incorporar que vas a desarrollar el inicio de actividades, ¿ya? ¿Por qué menciono eso? Porque ¿quiénes puedes postular? Personas naturales, mayores de 18 años, sin inicio de actividad en primera categoría. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque acá estamos buscando que tú, si tienes una idea de negocio, te quieres por poner con tu cafetería, dale, pero acá no tienes que tener inicio de actividad. Bueno, y si lo relacionamos con el tema de todo el método innovador, yo les los invito a que no generen solamente un emprendimiento por generarlo, pero agreguen valor, diferenciense.
generemos cosas nuevas o que generen un valor distinto a solamente generar un negocio que vende café. Les pongo un ejemplo. Para la gente de Temuco, yo tengo un amigo que él tiene, lo invito también de paso, le estoy haciendo propaganda, tiene un café que se llama Café La Plaza, que él está al frente de en la calle Bulnes, cerca de la plaza, al frente del Café Casis. Él tiene su cafetería, partió con su café, ¿ya? El tema es que él no vende solamente café, él te vende una experiencia en temas de café y te vende café de grano, te lo vende un poquito más caro, pero te está trayendo grano, importa granos de Colombia, de Kenia, también tiene uno de Vietnam. Entonces, él importa granos de otros países, te está generando un valor y te genera una experiencia nueva. Ahí tenemos valor agregado. ¿Por qué? Porque para su segmento de clientes, ellos están dispuestos a pagarle por eso. Entonces, ahí le indico la importancia de generar valor agregado, no vender por vender, como es el método clásico, sino identificar problemas o necesidades de tus clientes para poder implementarlas dentro de tu emprendimiento. ¿Ya? Volvamos al capital semilla emprende. ¿Qué te ofrece Corfo? Corfo te ofrece un financiamiento hasta 3.5 millones de pesos. Dentro de esos 3.5 millones, tienes que destinar al menos entre 200 a 500 lucas en actividades de gestión empresarial que les mencionamos antes. Paguémosle un contador auditor que nos ayude a generar el inicio de actividades, paguémosle una, digamos, campaña de redes sociales, ese tipo de cosas. Capacitémonos un poquito, nos falta a nosotros en temas de contabilidad. Eso es lo que tienen que armar. ¿Ya? Pero acá donde está, digamos, lo bueno o fuerte de este subsidio es que te entrega un financiamiento para inversión. O sea, comprar mi maquinaria de café o generar activos de largo plazo te financian hasta 3 millones de pesos. ¿Dónde está el tema? Que acá cada emprendedor debe seleccionar, seleccionado, debe entregar un aporte en efectivo de 2 a 10% de lo que está solicitando. Ojo, el plan de trabajo que yo genero, yo puedo solicitar los 3.5 millones de pesos. Perfecto. Pero el tema es que yo me tengo que poner entre el 2 o el 10% en efectivo. ¿Ya? Y eso depende de cada una de las personas, en este caso, que va a postular. Yo quizás no pido los 3.5, yo puedo pedir 2 millones de pesos. En este caso, voy a tener que pagar 2 o 10% dependiendo de la región o el Cercotec de la región en la que está ubicado. ¿Ya? Para los chicos que viven en la región de la Araucanía, les indico que están solicitando solamente el 2%. O sea, si pedimos los 3.5 millones de pesos, te están pidiendo tener 70 lucas para acreditar, digamos, un aporte en efectivo, que no es nada para lo que pueden ganar. ¿Ya? Lo que sí, ojo, que acá algo para los chicos que algunos que quieran postular, acá tienen que considerar que tienen que tener en efectivo también el IVA de la inversión. ¿Ya? Nosotros, la experiencia que hemos tenido las personas que yo he ayudado para este fondo de Cercotec, tienen que tener, digamos, el porcentaje de lo que están pidiendo. O sea, si yo gasto, un millón de pesos en inversión, tengo que tener por lo menos 190 mil pesos, que es el IVA en efectivo para pagarlo como aporte. Después, cuando inicie mi inicio de actividad, después lo voy a poder devolver, ¿ya? Entonces, eso más o menos el capital semilla, que está muy bueno. Y también tenemos el capital abeja. Ojo, ¿en qué se diferencia en esto? Son lo mismo, pero el capital abeja solo está, pueden acceder mujeres como líderes de este emprendimiento. Esto encuentro que es una iniciativa muy buena porque, a método estadístico, 3 de cada 4 emprendimientos son casi liderados por hombres. Entonces, con esto estamos, digamos, equiparando, dándole oportunidades más, mayores oportunidades a las mujeres para que se interioricen y participen de los emprendimientos, que es algo importante porque necesitamos diversidad de género. Y bueno, por último le hago la invitación, nuevamente, lo mismo que Fossi. Si no es su caso de que quieran emprender, pero por lo menos están escuchando y dijeron, oye, acá hay un fondo interesante, díganle, digamos, a la tienda de abarrote, a la señora que tiene la peluquería, que tiene la barbería, postulen a esto. Acá esto es un capital que le puede servir mucho a esas personas que viven de su emprendimiento, ¿ya? Y acá tenemos las postulaciones hasta el 9 de abril, quedan 2 días, pero esto hasta las 3 de la tarde. Ojo, la postulación se demorarán quizás 4 horas, 5 horas, quizás en recopilar toda la información. No es tanto, ¿ya? Por eso les digo que postulen, no se pierde nada y los beneficios son grandes para ayudar, digamos, a los emprendimientos tanto a nivel regional como en otras regiones. Y por último, tenemos que ver acá Corfo. Que Corfo, ¿en qué se diferencia en Cercotec? Que acá ellos buscan financiar a empresas o emprendimientos que tengan un grado de innovación considerable. ¿Y a qué me refiero con innovación? Que agreguen valor. ¿Ya? Eso es lo importante. Agreguemos valor para el segmento de cliente. ¿Ya? Y en este caso buscan incentivar el desarrollo de nuevas ideas que permitan materializar el negocio que salgan del usuario. Ojo, algo diferente. Por eso les menciono el tema innovador. Acá tenemos un fondo puntual que es el apoyar la puesta en marcha de nuevos emprendimientos innovadores con alcance nacional o internacional. Ojo que estos proyectos se busca que sean con alto potencial escalable, ya que Corfo busca que al cabo de un año tengan ventas de $1 millón. Sé que eso era una locura,
¿Ya? Pero ese es el objetivo de Corfo. Ellos, bueno, más que tengan venta en 1 millón de dólares, eso se lo ponen como objetivo. ¿Por qué? Porque si un proyecto es escalable, volvamos al método innovador. Si yo busco o tengo o resuelvo una problemática real de las personas, pongamos Temuco, ¿ya? Hay un problema, por decirle, el tema del supermercado. Quizá el de Corner Shop. Quizá este tema no solamente sea en Temuco, quizás también sea en Padre Las Casas, o quizás sea en toda la región de la Araucanía. Y quizás no solamente la región de la Araucanía, quizás sea en todo Chile. O quizás en toda Sudamérica, como les pasó a los chicos de Corner Shop. Eso es lo que está buscando Corfo. Buscar soluciones innovadoras que solucionen problemas reales y, digamos, que tengan una escalabilidad considerable. ¿Para qué? Para que después genere, en este caso, una inversión o un retorno tributario. ¿Ya? ¿Quiénes pueden acceder a esto? Personas naturales, mayores de 18 años, residentes en Chile, o personas jurídicas constituidas en Chile y que, si tienen caso de iniciación de actividades, ojo, que pueden postular a alguna empresa, pero tienen que ser jóvenes, de entre menos de 18 meses de, digamos, de funcionamiento, y en este caso no debe tener venta, porque estamos acá hablando de un semi-inicio, algo para la gente que quiere prototipar. ¿A qué es lo que se busca? ¿O a qué es lo que busca este apoyo Corfo? Busca que esta persona que encontró esta problemática difícil, que tiene una idea que soluciona el problema de una manera más o menos innovadora, te entrega el subsidio para que tú puedas desarrollar el prototipo, generes tu producto mínimo viable, que el producto mínimo viable ya genera una validación técnica y comercial de tu prototipo, ¿ya? ¿A qué me refiero con una validación técnica? Es que pongamos el ejemplo que yo tengo el prototipo que voy a generar una aplicación, ¿ya? Yo puedo generarlo a través de Sketch o algunas presentaciones de PowerPoint, algo súper barato para generar mi prototipo. Pero cuando lo llevo en MVP, ya lo llevo a algo material, algo más o menos que esté funcionando, ¿ya? Entonces, cuando tengo esta validación técnica, es si es que está funcionando la aplicación móvil. Y por último, validación comercial es cuando estoy teniendo mi primera venta, ¿ya? Otras cosas de las que piden Corfo en este caso es, tienen que formalizarse sí o sí, es parte de, y además de las contrataciones de servicios claves, como lo son alguien que te apoye en el servicio financiero, un contador o auditor que te permita o te ayude a entrar a generar el inicio de actividad ante servicio de impuesto interno, entre otros, ¿ya? ¿Y qué te entrega? Hasta 15 millones de pesos para este subsidio. Ojo que es cofinanciamiento del 75%. O sea, si yo solicito 10 millones de pesos para desarrollar mi prototipo, el MVP, formalizarme y todo eso con mi idea de trabajo, yo tengo que ponerme por lo menos con 2.5 millones de pesos, que es bastante. Por eso el Corfo hace esto, porque la gente que es emprendedora está dispuesta a gastar o arriesgar un poco de capital para interiorizarse con esto. Entonces, ahí hace como el match Corfo de gente que de verdad es emprendedora y gente que simplemente quiere sacar beneficio de aquello, ¿ya? Ahora bien, acá tenemos la línea de algunos de los programas Corfo, que partimos del Semilla Inicia, que es para emprendimientos que nacen o, digamos, están en un inicio. ¿Y qué es lo que busca? Desarrollar prototipo para después generar la validación comercial, mis primeras ventas. Ya, si conocen a alguna persona que tiene, digamos, tiene un negocio innovador y ya tiene la validación comercial, acá hay otros subsidios que están como relacionados con el Semilla Expande, que te permite aumentar tus ventas. Y bueno, el escalamiento ya son para emprendimientos consolidados que tienen, digamos, ventas a nivel regional y ya quieren salirse del mercado. O sea, digamos, a nivel nacional o a nivel internacional. Ojo que también está Startup Chile, pero no lo menciono porque es una aceleradora. En este caso, si bien entregan algunos financiamientos en etapa inicial o crecimiento, los grados de innovación son súper altos en Startup Chile. Es muy competitivo el ambiente allá. Entonces, eso lo descarto por temas, digamos, de tiempo también. Y bueno, por último, esto es un bonus track que lo menciono. Hay muchos programas de innovación. Tenemos el Súmate Innovar, el Creative Valida, Fortalece Pyme, Innova Región, Escala Innovación. Todos estos programas buscan incentivar la innovación en empresas que estén formalizadas. En este caso, para apoyarles, si tenemos una empresa que ya está trabajando y quiere desarrollar, por decirle, un nuevo modelo de negocio, bueno, postula Súmate Innovar. Súmate Innovar da hasta 10 millones de pesos con un cofinanciamiento del 75% o Innova Región. Yo ayudo a una empresa medianamente grande del área maderera a postular a la Innova Región y en este caso te financiaban para desarrollar tu prototipo 25 millones de pesos, en este caso al llegar a tu MVP, y para tener, digamos, tu validación comercial 15 millones de pesos para aplicar en este caso publicidad de marketing en Teos. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. Agradecerle a todos su tiempo y, bueno, nada, espero haberle transmitido un poquito de lo que es la importancia de la innovación y por qué el emprendimiento es un motor que nos puede ayudar a nosotros como región de la Araucanía a ser de una de las regiones más pobres del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián.
De verdad, una tremenda exposición, muchos temas. Tenemos varias preguntas igual de los asistentes. Primero que todo, les voy a comunicar a todos los presentes que voy a dejar una encuesta en el chat para que puedan responder. Recuerden que todas sus opiniones son bien importantes para nosotros para ir mejorando este tipo de actividades que realizamos como carrera. Así que les voy a pedir, por favor, que respondan esa encuesta. Y ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. Acá en la carrera tenemos hartos emprendedores, entonces hay como mucha gente motivada y con varias dudas, que yo creo que igual después, bueno, tú ya estás trabajando con nosotros igual en la carrera, así que ya va a haber como un nexo más directo para que puedas después responder este tipo de preguntas de manera un poco más individual. Benjamín pregunta, ¿qué herramientas existen para poder detectar las necesidades del cliente y para qué sirve un estudio de mercado y qué debería contener? Mire, existen muchísimas herramientas, digamos, para identificar, digamos, como lo puede ser la misma entrevista, que suena simple, pero la entrevista te permite a ti identificar, digamos, algunas necesidades de conversando tú a tú. Si acá no hay, digamos, como existen muchas herramientas, llegar y buscar, si quieres me manda un correo, yo te puedo enviar el link de dónde puedes sacar este tipo, digamos, de herramientas específicas, pero yo por lo general, ¿qué es lo que le digo a los estudiantes? Acá nosotros tenemos que salir a la calle, ir a conversar en este caso con las personas que son afectadas por este problema y tener el feedback directo con ellos, de los cuales pueden ser entrevistas, consultas, encuestas que te pueden permitir obtener, digamos, esta información de, digamos, identificar si esto es una problemática o no de las personas, ¿ya? Bueno, existen muchas herramientas que no las quiero mencionar, la verdad, por tema de tiempo, pero por decir focus group, que también se mencionan mucho, pero como le mencioné antes, más que, digamos, el tema de la herramienta utilizar para interactuar con la persona, el foco de acá es identificar un problema que sea real. En este caso, cuando tú interactúas con la persona y te da el feedback, ahí te vas dando cuenta, ah, esto puede ayudar. Esto de verdad es un problema que le está, que tiene dolores tanto de tiempo o quizás de dinero, y ahí te vas dando cuenta o evolucionando, conversando con las personas, cómo se puede desarrollar esto. Y lo otro, Angie, me decía sobre el estudio de mercado. Así es. ¿Cómo, en este caso, el estudio de mercado y qué debería contener un estudio de mercado? ¿Para qué sirve y qué tiene que contener? Bueno, los estudios de mercado son para compararte cómo están, digamos, las empresas actuales. O sea, pongámonos en un contexto. Dependiendo de la problemática que estás solucionando, esto va a estar inserto en algunas soluciones que está entregando el mercado. Por decirle, pongamos Corner Shop nuevamente. Tenemos algo tan simple como alguien que te haga el pedido de supermercado. ¿Cuál es la competencia que está actualmente? Hacemos un benchmark y podemos ver, tienes Uber Eats, en Santiago tienes Rappi, después tienes PedidosYa. Ahí ya estás teniendo la competencia de lo que está en el mercado, ¿ya? Y en este caso tú puedes tomar datos y hablar con distintas consultoras que te entreguen de cómo está la comparativa de distintos indicadores. En este caso, tú como emprendimiento tienes que identificar ciertos indicadores que son importantes para ti como emprendimiento para posteriormente analizarte y ponerte una vara. Pero eso depende de cada una de las personas que desarrollen el emprendimiento, ¿ya? Muchas gracias, Seba. Lo otro que preguntan igual y varias veces, ¿cuáles son los principales errores que se cometen al emprender? Bueno, dentro de los principales errores es lo que mencionaba sobre, por eso puse la diferencia entre un método clásico y un método que tanto innovador no tiene, pero es el foco en los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, los típicos errores del emprendedor es que, como me pasó a mí, yo me puse con una cafetería porque a mí me gusta el café. Yo soy súper fan del café, conozco los distintos tipos, granos, también trabajé con distintas moliendas, secado del grano de café. O sea, todo un proceso que la verdad tiene una mística muy bonita, ¿ya? Pero ¿a quién le estoy vendiendo? Ese es el tema. No es llegar a implementar un emprendimiento por ponerlo en el mercado o porque quiero hacer algo. Acá tú tienes que identificar cosas como lo que serían uno, si, digamos, existe una necesidad latente del mercado y dos, si estoy bien ubicado, ya que son experiencias que a mí me pasaron. O sea, si bien teníamos una buena ubicación, el producto era más de lo mismo, no tenía, digamos, un valor diferenciado. Y eso es lo que yo menciono, que agreguemos algo de valor. Les menciono el café de mi amigo, para ponerlo nuevamente en contexto del café. Él importa café de otros lados, ¿ya? No le sale barato, pero cobra un poquito más a las personas, ¿ya? Yo también lo ayudé con un proyecto Cercotec para este caso. Soy el contrató, digamos, compró esta maquinaria para la molienda del café, para el secado del café, el triturado del café, o sea, todo un proceso que tiene su arte, ¿ya? Y él, si tuviera espacio, como quiere en este caso llegar a la experiencia,
quiere dejar esto visible para que las personas puedan ver cómo funciona el proceso desde el café, desde que tenemos el grano hasta que lo consumen en la mesa. Entonces, ese tipo de cosas te generan valor y las personas pues están dispuestas a pagar por ello, ¿ya? Lo otro que preguntan igual, Sebastián, es que ¿cuáles son las ideas de negocio más llamativas hoy en día? Nos pregunta Ignacia. Mira, si vemos por ideas como, por eso yo mencioné que acá depende, más que de generar una solución innovadora, acá nosotros foquémonos en resolver un problema difícil. Ese es el tema, ¿ya? Acá yo a mis estudiantes también les menciono, les pongo un ejemplo de algo súper disruptivo. Existe Googlex, que es una filial de, digamos, de Google, lógico, que se enfoca en realizar actividades de investigación. ¿Qué es lo que hace Googlex? Genera proyectos que sean ultramente disruptivos, que resuelvan problemas grandes de la ciudadanía. Uno de esos proyectos se llama, si lo quieren buscar, se llama LUN. LUN es como estos balones de gas o los globos aerostáticos. Y este globo aerostático, ¿qué es lo que hace? Entrega internet, ¿ya? O sea, está rondando por la zona y entrega internet para zonas rurales. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba solucionando ahí? Que todas las personas, digamos, de zonas rurales que están muy alejadas, busquen en este caso, tengan acceso a internet, ¿ya? Ahí estamos hablando de que el foco, pueden ser muchas las ideas y van a seguir saliendo ideas nuevas. Pero ¿dónde está el problema? En cómo, digamos, estamos encontrando un problema que sea real de las personas y que de verdad solucione cosas de verdad. Ahora, por último, para cerrar con el tema de LUN, que es una idea completamente disruptiva, soluciones hay varias, pero como lo hizo LUN, un globo aerostático que te genera internet, el problema de eso es que actualmente Elon Musk tiene un proyecto que se llama Starlink. Y Starlink tiró alrededor de más de 800 satélites alrededor. ¿Y qué es lo que hizo con estos satélites Starlink? Está entregando internet. Y de hecho, tenemos la suerte que tenemos un satélite que está muy cerca, digamos, del meridiano de la región de la Araucanía. Entonces nosotros vamos a poder llegar a entregar servicios de internet a zonas rurales. ¿Qué pasó con LUN? Cerraron el proyecto el año pasado. Entonces, por eso digo, soluciones hay muchas, pero el foco es enfóquense en problemas, ¿ya? Sí, lo que mencionas es cierto. Oye, y también nos preguntan si un emprendedor necesariamente tiene que ser un innovador. No, o sea, nuevamente. Acá podemos ver, como le tiré el ejemplo de Corner Shop, ¿dónde está la innovación en que alguien integra el pedido al supermercado? No tiene nada de innovador, nada. Por lo general, a mí me mandaba, mi mamá me mandaba cuando chico ya, oye, ándate a comprarte a la esquina. Y eso sí, o sea, eso es lo que está haciendo la solución de, digamos, de Corner Shop. Acá lo que tenemos que buscar es problemas reales, ¿ya? Alguien puede decir, es que me hagan el pedido al supermercado no tiene nada de innovador, no es un problema grande, la verdad. Bueno, la gente de Santiago, yo como Sebastián, me gastaba de 3 horas en, digamos, la ida del metro, la micro, para llegar a mi pega, en ida y vuelta, 3 horas del día. Entonces, eso sí era un problema por tema de tiempo. Yo estaba dentro de un sector de mercado que ellos querían abarcar y ellos me están solucionando algo tan simple como eso. Entonces, la innovación, uno no tiene que ser el tremendamente innovador de decir, oye, yo tengo la idea genial. No, enfoquémonos, como siempre digo, vámonos al problema y analicemos con las personas. Y respecto, Sebastián, a los fondos, también hay algunas consultas. Por ejemplo, para postular a Corfo, ¿se tiene que tener una empresa funcionando con más de un año o puede ser un emprendimiento nuevo para Corfo, para fondos Corfo? Sí, de hecho, yo le hago la invitación a todos los chicos que están estudiando. Digo, oye, ayuden, postulen. Tenemos Tafosi si hay gente vulnerable, Tacercotec si tienen emprendimientos familiares. 3.5 millones de pesos puede ayudar a muchas personas actualmente si nos vamos a enfocar en temas el contexto de la pandemia, ¿ya? Corfo es lo mismo, solo que acá se enfoca en idea innovadora. ¿Qué es lo que te pide Corfo? Tú vas a tener que ingresar un proyecto dentro del cual te piden sí o sí identificar el problema. ¿Cuál es el problema que tú estás identificando? Y ahí tienes que medirlo a términos de mercado. Entonces, Corfo te pide hacer un análisis bastante considerable en el cual te puedes demorar tu par de días. Eso no es simple. No es tan simple como lo de Cercotec, que es Cercotec, que es plan de trabajo tu negocio. Acá esto se enfoca en financiar ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué te pide Corfo? Tienes tu formulario, identificas tu problema, tienes que también medir cuál es, digamos, la población que ha afectado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, tienes que llevar un problema a explicar cómo la escalabilidad, que eso es lo que mencioné que buscaba Corfo. Y después te voy explicando la solución que va a desarrollar, ¿ya? Por eso le menciono, si quieren, en este caso Corfo, yo trabajo con distintos ejecutivos de Corfo y les digo de que
proyecto que no tenga una tecnología habilitante de las que mencioné, inteligencia artificial, red de IoT, machine learning, blockchain, si no la tiene, ya no está casi considerado como innovador. ¿Ya? Si no, tendría que encontrar un problema muy puntual. Por eso les digo, ¿y cuál es la ventaja de esto? Puede que ustedes no sepan desarrollar la inteligencia artificial. Puede que no sepan hacer machine learning o cómo funciona el blockchain o las redes de IoT. Pero, Corfo, ¿qué es lo que te dice? Postúlame tu proyecto. ¿Tú sabes cómo funciona la red de IoT? Sí. Entonces, yo la aplico dentro de mi proyecto. ¿Ya? El cómo. Y después, Corfo te va a financiar todo lo que tú necesites para desarrollar esto. Y después lo puedes ir viendo en el camino. Puedes solicitar alguna capacitación de alguien, un especialista en red de IoT. Entonces, todo depende de cómo tú plasmes tu proyecto. ¿Ya? Entonces, no es tan necesario ser el tremendo innovador, pero lo que sí les invito, sepan cómo funcionan las tecnologías de la tecnología habilitante, cómo la aplicamos dentro de nuestro proyecto y después con la plata vemos cómo lo solucionamos. ¿Ya? Pero aprendan a saber cómo funcionan, que eso es lo vital. Y los invito a todos a postular. Postulen, postulen. Sí, eso es lo importante. Así es, Sebastián. Y como yo te comentaba, acá tenemos varios estudiantes que son emprendedores. Hay hartas preguntas igual que quedaron algunas pendientes, pero como yo les mencionaba igual, yo creo que te pueden contactar. Ya estás con nosotros en la carrera trabajando, así que vamos a tener mucho más contacto. Les recuerdo, por favor, que respondan la encuesta que puse en el chat. Igual es muy importante para poder ir mejorando las actividades, igual que vamos realizando como carrera. Nosotros vamos recopilando todas sus opiniones o sugerencias. Es importante igual que sigan asistiendo a este tipo de actividades. Muy interesante. Esta es una de las primeras que estamos realizando. Vienen muchas más durante el año. Y como les mencionaba, todas sus sugerencias y comentarios nos sirven a nosotros para poder ir mejorando. Así que, Sebastián, te damos las gracias de verdad por esta charla. Ahora vamos a dar paso a don Manuel Castillo, que va a dar las palabras de cierre. Gracias, Angie. Bueno, ya hemos terminado esta importante e interesante actividad, este webinar orientado a lo que es la innovación, emprendimiento. Hoy día pudimos aprender muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué eran las cosas realmente importantes dentro de esta? ¿Qué era lo interesante? ¿Cuáles eran sus principales dificultades? ¿Instrumentos que existen? Entonces, hemos recibido, digámoslo, una pincelada de esto. Ahora depende de ustedes poder seguir trabajando estas temáticas, jóvenes. Así que me despido, agradezco su participación, su interés manifestado a través de las distintas preguntas y los invitamos a seguir participando. También quiero ahora dar el paso a nuestro colega Carlos Mandakovic para que dé un saludo final. Gracias. Está muteado, don Carlos. Quiero dar las gracias a nuestro expositor por la exposición excelente, una visión respecto al emprendimiento. Y la verdad es que yo lo empiezo a cuestionar. Si se dan cuenta, y con lo que puso nuestro expositor, no es el problema la plata. ¿Cuál es el problema? La plata existe, la plata está, el Estado te apoya o emite instrucciones. Está en que tú puedas llevar tus ideas a aplicarla. No necesitas estar a haber terminado la carrera o estar durante la carrera. Yo les puedo decir que de nuestros estudiantes les fomentamos el emprendimiento y vamos a apoyarlos en todo lo que necesiten. Si ustedes son capaces de emprender algo y que sea realmente válido para nuestro entorno, nuestro país o el mundo, van a contar con nuestro apoyo para poder generar el negocio, como lo queramos llamar, o el servicio o la producción. Y quiero nuevamente agradecer a la sede de Temuco que planteó este webinar y que nos hizo la invitación a nuestra sede de Santiago. Chicos, gracias por asistir y más que gracias, vuelvo a insistir también en que participen en todo este tipo de cosas que va generando la carrera o la universidad, porque se generan muchos. Les recuerdo, por favor, que respondan la encuesta. Es algo fundamental para recibir el feedback y con eso nosotros nos podemos dar por satisfechos. Muchas gracias nuevamente y gracias a nuestro expositor. Chao, chao. Nos vemos.